Entonces estamos ya muy cerca al sector de Andahuasi y también al distrito de Sayán. Estamos subiendo de este a oeste. Cartel de ingreso. Dice: bienvenidos a Sayán. Estamos aquí en el centro del mismo distrito. Aquí se grabó la película peruana mexicana También seguiré tus pasos, que se grabó en combinación con el distrito de Rontoy también, perdón, con el centro poblado de Rontoy. Aquí en Sayán también se grabó. Bienvenidos allá, hay unos carteles que anuncian lo que hay aquí en este lugar. También hay una garita de control aquí. Ya estamos pasando la mano derecha, ya ingresamos oficialmente y de frente. Nos dirigimos a Churín, Ollón. Aquí está también una gruta. Estamos ingresados a la mano derecha. Ahí también podemos ver que venden frutas. Tienen ahí guanábana, manzana, mandarina, naranja, al bizcocho, galletas, gaseosas, pacay también podemos ver. Ahí la gente está vendiendo. Aquí estamos ya ingresando. Ahí está el río Guaura, el puente. Aquí en Sayán. Ahora nos vamos a dirigir hacia la Plaza de Armas. Para poder estacionarnos y poder grabar un poco. Ya que estamos de pasada nada más por aquí. En esta oportunidad nos encontramos aquí en el distrito de Sayán, que queda al oeste de Guaura, 45 kilómetros. Nos encontramos aquí en el distrito de Sayán, estas horas de la tarde. Hoy domingo 29, así se encuentra. Así que vamos a grabar un poco por aquí, por la Plaza de Armas. Hay una actividad el día de hoy aquí. Bonita calor como siempre a estas horas de la tarde aquí en Sayán, donde el nombre también está bien luminoso y está llamando la atención. Al frente podemos ver a la Municipalidad Distrital de Sayán. Música por ambos lados. Al frente también podemos ver el Museo Municipal Generalísimo Don José de San Martín. Y al frente también queda la iglesia aquí en Sayán, donde se puede apreciar en la película Seguiré tus pasos, que se grabó en Rontoy, Sayán. La gente tomando esta foto. No sabíamos que había una actividad por aquí. Hemos venido a grabar, pero nos hemos dado con la sorpresa de que hay una actividad el día de hoy.